fue tanto el descaro de un grupo delictual que no dudaron en pasar a una estación de servicio con la camioneta llena de especies robadas para cargar combustible. El pick-up del vehículo está prácticamente repleto. Artículos que habían robado de este camiones transportistas, de encomiendas o también de retail. A través de escuchas telefónicas, quedó al descubierto cómo se jactaban de su botín. Le pegamos bueno en la tienda. En la corta viene puro bueno, ropa, hasta teléfono, para que vienen adentro, viene pura agua en reja, en malla. ¿Pillar un lazo amarrado? Sí, pues hermano, ponele bueno, estaba hasta tirado. Principalmente el modo de operar era salir durante la noche y madrugada, principalmente los días de semana, y desde allí abordaban por medio de la intimidación con el uso de armas de fuego a los conductores de los camiones, donde procedían al trasvasaje de las especies que portaban los camiones. Los sujetos solían cambiar de vehículos para concretar los robos, pero siempre eran camionetas. Las características de estas máquinas con gran espacio en la parte posterior permitía cargarlas con la mayor cantidad de especies. Sin embargo, para lograr el éxito de los atracos, los sujetos contaron con la ayuda de un cómplice que les facilitó esta tarea. Con la cobertura de un funcionario policial, el grupo prácticamente tuvo vía libre para delinquir. ¿Te lo pega? O sea, que yo voy a entrar a la una de la mañana. Ya. Ahora, no, como la, sí, como la una, voy a estar yo acá en la usando la. Esta conversación se dio entre Christopher Mejías Fuentealba, funcionario policial de la segunda comisaría de Mulchen, y Juan Leiva, sindicado como el líder de la banda. De acuerdo al Ministerio Público, en este contacto el uniformado comentaba el turno que realizaría durante una jornada y desde qué hora estaría escuchando las comunicaciones radiales. Gracias a esto, el carabinero entregaba información y prestaba cobertura a la organización para concretar con éxito los robos. La investigación reveló que el funcionario advertía a la banda delictual de las zonas y horarios donde estarían enfocados los servicios policiales. En una de las escuchas telefónicas quedó al descubierto cómo se organizaban antes de cada golpe. A las 6 de la mañana ya tengo que ocupar todos los carros yo. Y no hay nadie. Ya. Porque van a estar ocupados por otros lados. Ya. A las así como las un cuarto a las 6. Ya. ¿Y ahí sale se puede hacer o no, mucha gente? Es que esa hora ya está claro. Esa hora ya. Pero perdón, ¿por qué no probamos con un camioncito si sale primero? Porque yo estaré aquí a la una, voy a estar aquí y yo. La comunicación era directa con el líder de la banda, quien básicamente cuando tenía que cometer delitos en la zona de Mulchen decía que tenían cobertura, de que estaban, podían trabajar tranquilos porque ellos estaban protegidos. Él les indicaba, les daba sugerencias de retirar placa patente de vehículo, les daba indicaciones de cuándo él iba a estar de turno, de cuándo iba a tener a todos los carros a su disposición para los efectos de que ellos pudieran operar impunemente. Con la información en su poder, los delincuentes se dirigían a la Ruta 5 Sur y en plena carretera, en aparcaderos o en zonas de descanso, el grupo identificaba un camión generalmente en la región del Biobío para luego seguirlo y abordarlo en la región del Maule. Si existía resistencia, los conductores eran golpeados o incluso retenidos contra su voluntad y liberados una vez concretado el robo. Esto se trata de una banda especializada en la comisión de este tipo de delitos muy violenta, con la cual ellos tenían muy claro en la detección de cuáles eran los camiones que iban a abordar para, lógicamente, intimidar a los conductores y sustraer todas las especies que portaban. Tras varios meses de análisis de cámaras de seguridad, de interceptación telefónica y diversas técnicas investigativas de la PDI, identificó la organización criminal. Al menos 10 sujetos eran parte de ella. En un operativo se detuvo a 15 personas. Nosotros nos formalizamos por 5 hechos. Son de distinto tipo. Hay 3 robos con retención, un robo con violencia, en el cual precisamente fue formalizado el funcionario de Carabineros, y un robo en bien nacional de uso público. Nos da cuenta de que esta era una organización bastante versátil a la hora de cometer los delitos. 5 de ellos quedaron en prisión preventiva, incluyendo al ahora exfuncionario policial. El resto quedó con medidas cautelares de menor intensidad, producto del nivel de participación que tenían en los delitos. Una situación que fue celebrada por la Federación de Camioneros, que de igual forma exigió mayores medidas de seguridad en la ruta, entre ellos estacionamientos. Por lo tanto, le hemos pedido que se implementen cámaras de seguridad y guardias, porque hemos tenido aquí en el sector de Los Ángeles por estas bandas secuestros de conductores y una serie de robos que son altamente complejos para efecto de poder perseguirlos.
Las diligencias continúan por parte de la PDI y el Ministerio Público para determinar si es que el ex uniformado, junto a los demás delincuentes, están detrás de otros delitos similares ocurridos en la zona.